Luis Carlos Campos, feliz madrugada, crack, ¿cómo estás? ¿Qué tal, amigo? Muy bien. Oh, contento de volver a oírte, Luis. Y yo también. Además, hoy de lo que vas a hablar estoy entusiasmado, porque yo creo que hoy tocamos, por la cercanía prácticamente geográfica, algo sensible, ¿eh? Sí, es un tema que nos ha pedido mucha gente, que dice, siempre hablas de MK Ultras en el extranjero, Estados Unidos, y en España... Que en España, a ver, los ailos. Vamos a hablar de famosos en España, que también son conocidos en Latinoamérica. Sí. Y vamos a hablar de simbología MK Ultra y Illuminati en los famosos españoles. Pero antes de nada, vamos a poner... Antes de nada hacemos la salvedad que son presuntos. Son todos, presuntos. ¿No? Nadie dice que sean MK Ultra ni Illuminati. En todo caso, presuntos o que las productoras son las que a veces le dicen, utiliza este símbolo... y tal, y o ponte este vestuario, entonces es un tema más de productoras, y si son víctimas, que aquí nadie acusa a nadie, por supuesto, vamos. Hombre, no, solo faltaría, nosotros... Entonces es curioso que famosos, muy famosos, que están sacándonos todos los días en la tele, estén siempre sacando cierta simbología que, como siempre, se me cae ultra. Y empezamos por Alaska, que es mexicana. Sí. Alaska y Mario, un programa que tienen en la MTV. Sí, un reality de sobre su vida, que sí, ha tenido bastante éxito. Bueno, éxito, no sé, vamos, el Borrego Matrix, lo que le sacan en la tele, ellos lo siguen, porque lo que les pongan, ¿no? Ya. Y le sacan en todas las televisiones, saca un libro, en el libro sale, saca un pentagrama en el ojo, Mario, ¿no? ¿Mm? Entonces, aparentemente puedes decir, bueno, pues es casualidad, ¿no? Pero no es casualidad, tú si vas a la casa de Alaska, en primer lugar está pintada de rosa. Acordaros que el rosa, las pelucas rosas y azules o multicolores se las ponen a las MK Ultra, ¿no? Y salen con el traje felino continuamente, ¿eh? Tienen fotos ahí con el traje felino, con dos leopardos. Hemos dicho que la simbología felina es la típica de los MK Ultras. Que bueno, todo el mundo lo sabe, pero decimos, es un programa de control mental de la CIA... que utilizan también a famosos para control mental de las masas, para comer el coco a las masas, para influenciarte, ¿no? De una manera subliminal, ¿no? Por eso, normalmente las MK Ultra salen pues con el traje de leopardo o de rayas, o con joyas o con mariposa. Eso ya lo hemos explicado montones de veces. Pues la Alaska... Sí. Y el Mario, pues salen con el traje de leopardo. Bueno, hasta Mario tiene fotos, hasta en el barbero, cortándose el pelo con lo que le tapan para que no se caiga el pelo de MK Ultra, de esto de MK Ultra, de felino. Incluso hay alguna foto con la madre de Alaska, con el traje felino también, que es un poco raro, es una señora mayor, ¿no? Y Alaska tenía un programa en los años 80 muy popular, por eso esta gente siempre es popular, siempre te la ponen en los medios. ¿Te refieres a la bola de cristal? La bola de cristal. Y en ese programa dijo un día, que ella dirá que es en bromas, ¿no? Que es satanista y que viene de una familia satanista, dijo un día. Eso ha salido en un programa de que lo decía así medio en broma. Y la que salía allí era la bruja Avería. La bruja Avería, ¿no? Sí, hombre. Los de simbología gótica. La simbología gótica a mí me gusta también, ¿no? Que no tengo nada contra ella. A lo que vamos es que Alaska sale con símbolos masones, como el de poner el brazo por arriba con los dedos, que es un símbolo masón, o salen con ajedrezados, fotos ella y Mario con ajedrezados en el fondo, con sí, obeliscos en el fondo, con el símbolo de Baphomet, haciendo el símbolo de Baphomet. Sí. En Ibiza presentó un disco y ahí estaba el símbolo masón, pero descarado, la G masona, ¿eh? ¿Y qué pinta eso? Pero, ¿qué pasa? Como siempre me va a decir, estás loco, no sé qué, no sé cuánto. Pero, ¿vale? Luis Carlos, una pregunta en concreto. ¿Tú crees que, en este caso, ella o ellos saben que son MK Ultra? ¿Son, como tú has dicho al principio, una posible manipulación de productoras? Vamos, bueno, yo para no meterme en líos voy a decir eso, que cada uno diga lo que quiera, que cada uno piense lo que quiera, está más claro que el agua, pero yo por supuesto que no lo voy a decir. No, pues será la productora o será casualidad, pero yo no sé nada, no tengo ni idea. Bien, que cada uno piense lo que quiera, el que quiera ver al rey desnudo lo puede ver, el que no lo vea, pero yo no voy a decir nada. No, ellos no saben nada, es todo casualidad, salen siempre con ajedrezado...
Y es casualidad, en un programa de un día, por ejemplo, estaban hablando de, no sé si de un viaje a Estados Unidos o no sé qué, o de España, ¿no? El caso que de repente salen en una casa de Madrid, en una calle de Madrid con Mickey Mouse. Que no viene a cuento, ¿por qué Mickey Mouse? Acuérdate que Mickey Mouse, típico de programación MK Ultra, y sale con fotos de Mickey Mouse, ¿por qué? Con pirámides invertidas, vestidos con pirámides invertidas, de negro, con corazones, corazón hemos dicho que es símbolo masón. El arco iris MK Ultra, que es un símbolo reptiliano y típico de MK Ultra, las arco iris se las ponen a todas, ¿no? Mirar a la Chichi Minaj, que siempre, Nicki Minaj, siempre sale con cosas de arco iris, ¿no? Y otra cosa importante, vamos aquí al meollo de la cuestión. Sí. Estos tíos no salen así por casualidad. Esto tiene un fin, ¿eh? Alguien que no tiene ninguna gracia o, oye, que puede caer bien a la gente. Yo no te digo, no, el Mario, pero es una persona, pues, simple, que canta de pena. La canción esa que cantan de Me Da Igual, esa la cantan en inglés en la MTV. I Don't Care, Me Da Igual, la cantan también ahí. Es decir, que eso está todo preparado ahí, en bloque, globalmente. Que no es una canción. Utilizan para el videoclub, para el videoclip, ¿sí? La simbología de la naranja mecánica, MK Ultra. ¿Quién lo hace? Amenábar. Amenábar tiene películas, que es amigo de ellos, pues MK Ultra, Abre los Ojos, es una temática completamente MK Ultra, que luego ha salido en Hollywood, Vanilla Sky, y que el protagonista tiene varias personalidades y está muerto pero no está muerto, confunde la realidad. Es una temática claramente MK Ultra, o trata temas de SNAF también, ¿no? ¡Qué casualidad! ¿Qué casualidad? Pues mira, ya te he dicho que esto no es casual. Alaska es la promotora de un lobby gay, una ONG gay muy famosa, que es LGBT, de gays, travestis y transexuales, ¿no? Que por supuesto respetamos, eso que cada uno haga lo que quiera, tampoco digo eso, les utilizan a los gays, los Illuminati o a los ecologistas para vender su moto, ¿no? Y esta ONG la paga, la financia a los Rockefeller, así, la Fundación Ford y Rockefeller. Esto lo ha dicho John Stricker, que es un activista pro-gay, uno de los fundadores de LGBT, ¿eh? Y con eso, pues, dividen a la familia. Ya sabes que en las películas de Almodóvar o de esta gente, casi ser heterosexual es raro, ¿no? Sí, ahí es extraño, mundo, sí. O es travesti o homosexual, que repito que respetamos, por supuesto, pero bueno, hay mucha insistencia, ¿no? Almodóvar es homosexual. Las películas suyas son infumables. Le dan Oscar a este tío. Y de Monina Jolie se acerca al Morronóvar y le dice que, oye, quiero que me saques en una película tuya. Y hemos dicho que de Monina Jolie es un robot de libro. O sea, esa tía trabaja para lo que le digan, para el CFR, el Consejo de Relaciones Exteriores, que qué pinta esta tía ahí dando ahí conferencias en un foro de política internacional. Angelina Jolie, ¿no? Es una MK Ultra de libro, de las de... vamos. No, de libro. Hay fotos que se la ve hasta el chip. Tiene doble, el chofer dijo que era una psicópata, abusada de pequeña por padre y madre... Por padre y madre, por padre y hermano, madre no sé, entonces es una MK Ultra, es mentira, todo lo de las ONG, todo es propaganda, también Lady Gaga dicen que es filántropa y tal, todo esto es aparente de filántropo, ¿no? Y estos tíos crearon la movida, y el padrino de Almodóvar, de los 80, era Tino Casal, que vino de Londres, y Tino Casal viene con la simbología MK Ultra de leopardo, de tigres, de lagartos, de pirámides... Murió también misteriosamente por accidente, saca pentagramas en sus cuadros y chaquetas de rayas de cebra. O sea, toda la simbología. Es el padrino de Almorronóvar. ¡Qué casualidad todo! Les dan Oscar. Luego viene Alex de la Iglesia, que de la nada es el que controla aquí el cine español y luego dejó el cargo. Y con las películas suele salir ahí Satán en esta que discurre en Madrid, no me acuerdo ahora del título, que aparece Belcebú, joder. El Día de la Bestia, eso. Y Almodóvar, en la movida, cantaba canciones que voy a ser mamá con McNamara, otro gay, para jugar, voy a tener un bebé para jugar con él. Dice, voy a ser mamá, lo vestiré de mujer, lo incrustaré en la pared, le llamaré Lucifer. Le enseñaré a vivir de la prostitución, le enseñaré a matar. Esa es la letra. Y este tío le dan un Oscar. Es que estos famosos son todos materialistas, con una visión trivial del universo, y están todo el día ahí, son las referencias de la gente. Pues, ¿qué referencias tiene un chaval joven ahora? Pues ve pues al Alaska,
al Mario Barquerizo, al Morronovar. ¿Y por qué te lo ponen? Pues para comerte el coco. Mira, a través del Facebook, Luis Carlos, Gerhard, nos dice para Luis Carlos, ¿qué opina de Mercedes Milá? ¿MK Ultra convencional o directamente ama MK Ultra? Bueno, siempre hemos dicho presuntos aquí. Presunto, bueno, presunto, ver, claro, sí, sí. Es una psicología clarísima. De hecho, una vez, es de una familia de aristócratas, el hermano periodista de propaganda oficial ahí en Washington, y esta tía saca, es como falsa disidencia, hace como que denuncia y no denuncian nada. En un programa se levantó las faldas como Istar, la diosa Anunnaki, hace simbología masona a veces. Bueno, en la televisión se puede ver un programa de Telecinco que sale el ojo, el de los sábados sale el ojo ahí, en el fondo, ¿no? Es que es todo ya tan descarado. Muchos periodistas que van ahí, pues son periodistas que están pagados y para comernos el coco de una manera o de otra, ¿no? Mira, hay una canción de Alaska, muy misteriosa, que dice cientos de cebras buscan su muerte en el mar. Qué cosa tan rara, ¿no? Pero acordaros que dije lo de la simbología de las cebras. Entonces, sí, dentro del contexto de MKUltra, pues ya la estáis entendiendo, estas frases tan raras. ¿Por qué me dice eso, no? ¿Eh? O, por ejemplo, uno de los carteles de Lo Imposible es de Juan Antonio Bayona, un chavalito que ha salido ahí de la nada. La película es malísima, la más taquillera de España, ¿eh? Pues el ojo se sale en la película, ¿no? Y este chaval hace campañas de por calentamiento global. El calentamiento global, esto que parece así que es un problema, 800 millones de euros paga España en quiebra, estando todo el mundo en quiebra, cerrando todo, pagamos 800 millones para comprar CO2. Así como te digo, ¿eh? Pero eso nadie lo dice, ningún comentarista, eso nadie se le pasa por la cabeza. Pero a los trabajadores les echan a todos los sitios, ir a las empresas, te quitan las pensiones, ¿no? Y este chaval, pues hace propaganda de ello, ya te he dicho, que estos tíos no salen así porque sí, ¿eh? Es para luego venderte algo. O sea, claro, hay... De la iglesia, en Perdita, Durango, salen dos Mickey Mouse. El primero en la cama de la chica que violan, que además es virgen, y después sale otro Mickey Mouse, ¿eh? Y la película es de México, de psicópatas. Aquí siempre tienes que ser psicópata o tener una sexualidad ahí que no seas heterosexual, porque si no, no vende, vamos. Símbolo y tal, y o ponte este vestuario, entonces es un tema más de productoras, y si son víctimas, ¿eh? Que aquí nadie acusa a nadie, por supuesto, vamos. Hombre, no, solo faltaría nosotros. Es curioso que famosos, muy famosos, que están sacándonos todos los días en la tele, estén siempre sacando cierta simbología que, como siempre, se me cae ultra. Y empezamos por Alaska, que es mexicana. Sí. Alaska y Mario, un programa que tienen en la MTV. Sí, un reality sobre su vida, que sí, ha tenido bastante éxito. Bueno, éxito no sé, vamos, el Borrego Matrix, lo que le sacan en la tele, ellos lo siguen, porque lo que les pongan, ¿no? Ya. Y le sacan en todas las televisiones, saca un libro, en el libro sale, saca un pentagrama en el ojo. Mente, las MK Ultra salen pues con el traje de leopardo o de rayas, ¿eh? O con joyas o con mariposa, eso ya lo hemos explicado montones de veces. Pues la Alaska, sí, y el Mario pues salen con el traje de leopardo. Bueno, hasta Mario tiene fotos, hasta en el barbero, cortándose el pelo con lo que le tapan para que no se caiga el pelo de Mega Ultra, de esto de Mega Ultra, de felino. Incluso hay alguna foto con la madre de Alaska, con el traje felino también, que es un poco raro, es una señora mayor, ¿no? Y Alaska tenía un programa en los años 80 muy popular. Por eso esta gente siempre es popular, siempre te la ponen en los medios. ¿Te refieres a la bola de cristal? La bola de cristal. Y en ese programa dijo un día que ella dijo, Mario, ¿no? ¿Mm? Entonces, aparentemente, puedes decir, bueno, pues es casualidad, ¿no? Pero no es casualidad. Tú si vas a la casa de Alaska, en primer lugar, está pintada de rosa. Acordaros que el rosa, las pelucas rosas y azules o multicolores, se las ponen a las MK Ultra, ¿no? Y salen con el traje felino continuamente, ¿eh? Tienen fotos ahí con el traje felino, con dos leopardos. Hemos dicho que la simbología felina es la típica de los MK Ultras. Que bueno, todo el mundo lo sabe, pero decimos, es un programa de control mental de la CIA
que utilizan también a famosos para control mental de las masas, para comer el coco a las masas, para influenciarte, ¿no? De una manera subliminal, ¿no? Por eso, normalmente... Luis Carlos Campos, feliz madrugada, crack, ¿cómo estás? ¿Qué tal, amigo? Muy bien. Oh, contento de volver a oírte, Luis. Y yo también. Además, hoy de lo que vas a hablar estoy entusiasmado, porque yo creo que hoy tocamos, por la cercanía prácticamente geográfica, algo sensible, ¿eh? Sí, es un tema que nos ha pedido mucha gente, que dice, siempre hablas de MK Ultras en el extranjero, Estados Unidos, y en España... Que en España, a ver, los ailos. Vamos a hablar de famosos en España, que también son conocidos en Latinoamérica. Sí. Y vamos a hablar de simbología MK Ultra y Illuminati en los famosos españoles. Pero antes de nada, vamos a poner... Antes de nada hacemos la salvedad que son presuntos. Son todos, presuntos. ¿No? Nadie dice que sean MK Ultra ni Illuminati. En todo caso, presuntos o que las productoras son las que a veces le dicen, utiliza este...